Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entras por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Yo soy la vid. Vosotros sois los amigos. Aleluya. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que desciendas sobre querubines, resplandece. Al de Efraín, el Jardín. Despierta tu poder.
Sacaréis aguas con gozo. Alimento. Gracias.
si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Un poco de tiempo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a su pueblo, suscitando la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo que ha predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Yeah.
Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémoslo diciendo, que el Señor Jesús sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo, por su resurrección, sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo, por su resurrección, sea durante este día nuestro pan de vida. Tú que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Señor Dios nuestro, que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente en la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya. Ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo
Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, vamos a celebrar la Eucaristía, la acción de gracias a Dios nuestro Padre, porque sentimos que Él está aquí entre nosotros, porque con su Espíritu nos sigue santificando y nos conduce por el camino del bien. Vamos pues a iniciar esta celebración. Pedimos en primer lugar por el muy ilustre señor Leonardo Tinoco, que hoy cumple 32 años de ordenado. Le pedimos al Señor que lo siga bendiciendo abundantemente. También pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos vivir perpetuamente, llenos de gozo por la resurrección del Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio, expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente.
de ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Las enseñanzas que encontramos en los evangelios son una respuesta a las realidades que vivían las diferentes comunidades recién convertidas a la fe cristiana, principalmente en los lugares donde se escribieron a finales del siglo I. Estos textos reflejan lo que muchas personas experimentaron con la predicación de los apóstoles y la euforia que sintieron ante esta novedad del mensaje cristiano. Seguramente fueron atraídos por su testimonio de vida y la entrega a la misión, por su manera de actuar y su profundo amor a Jesucristo. El poder del Espíritu Santo sin duda actuaba en ellos y estaban convencidos de la necesidad de expandir las enseñanzas del Señor resucitado. Así, muchos aceptaron esta buena noticia y se adhirieron a la fe en Jesucristo. Sin embargo, la euforia con el tiempo pasa y las situaciones cotidianas arrastran más que una nueva enseñanza, con sus múltiples exigencias y responsabilidades. Todos ellos continuaban en ambientes, o bien de gente pagana, con sus costumbres, sus celebraciones y veneración a dioses propios de su región, o bien muchos vivían en un judaísmo cristianizado, continuando con prácticas pasadas. Vivir las enseñanzas de Jesucristo parecía solo un ideal, un sueño irrealizable. Surgían múltiples preguntas y para algunos la espera de la llegada gloriosa del Señor era una vana ilusión. Esto hace ver que no es fácil responder a las interrogantes de muchos cristianos de aquella época. Al igual que hoy, nos cuesta trabajo responder a las exigencias de este tiempo y vivir nuestra fe de manera coherente. Muchos niños son bautizados en diferentes parroquias de nuestras ciudades cada 8 días. Otros tantos nos entusiasmamos con un retiro al que asistimos o nos
llama la atención diferentes grupos apostólicos y nos inscribimos en ellos. Buscamos ciertas espiritualidades que sentimos nos ayudan a la santificación personal. Pero analizando la realidad, nos preguntamos, ¿cuántos padres de familia se comprometen en serio en la educación cristiana católica de sus hijos? ¿Cuántos grupos apostólicos han influido en la transformación de nuestra sociedad actual? ¿Cuál es la espiritualidad capaz de cambiar nuestros corazones cerrados y egoístas? Pareciera que vivimos una fe fundamentada en sentimientos pasajeros. Lo que nos hace sentir bien, eso nos atrae. Pero cuando se acaba el sentimiento, también la fe se debilita. Los discípulos, antes de la muerte y resurrección del Señor, no entendían nada. Les hablaba de su próxima partida. Les prometía el auxilio del Espíritu Santo y ellos continuaban en la tristeza, signo de la permanencia en la muerte, en el luto y la ausencia divina. Viven en la incertidumbre. Se habían hecho tantas expectativas sobre Jesús que ahora se sienten consternados. Lo mismo que aquellos primeros cristianos ante la expectación de la llegada definitiva del reino de Dios, ya que pensaban que de un momento a otro se iba a hacer realidad. Por eso San Juan recuerda las enseñanzas de Jesús y sus promesas. Su ausencia es momentánea. La muerte en cruz no es el final, sino el inicio de una nueva etapa para la humanidad entera. Su presencia ahora será permanente y perfecta, pero es indispensable vivirla, experimentarla desde la fe. Sin ella, todo lo que predicamos, anunciamos e invitamos a vivir se vuelve un absurdo. La asistencia del Espíritu Santo es real y actualiza la acción de Jesucristo en el aquí y el ahora. A nosotros nos corresponde tomar conciencia de lo que somos, tener identidad y actuar en conformidad con ella. Él no se ha ido, sigue actuando dentro de su iglesia. Buscar ansiosamente signos tangibles de su presencia es falta de fe. Y pensar que debemos actuar bien solo porque está próxima su llegada es infantilismo. Si San Pablo hubiera seguido esos criterios, rápidamente se hubiera cansado. Ayer lo veíamos entusiasmado predicando a los griegos y había preparado también su discurso que ya se veía con nuevos convertidos junto a él. El resultado general fue un fracaso. Por ahí algunos le hicieron caso y aceptaron la buena nueva, pero en general no tuvo buena respuesta. Ahora lo vemos en Corintio, trabajando como cualquier otro artesano que se dedica a fabricar y vender tiendas de campaña, apoyado de un buen matrimonio que le acompaña y alienta en su predicación. Y de igual forma que tuvo un fracaso con los griegos, ahí lo tiene con los judíos, sus compatriotas, quienes lo contradicen y lo insultan. Su actitud siempre fue de perseverancia en su ministerio. Él ha asimilado la visión de nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes llorarán y se entristecerán. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. La iglesia, al igual que la mujer cuando va a dar a luz, sufre dolores de parto. Así, cuando ha dado vida por medio de los sacramentos y santifica a sus fieles, se alegra.
el mensaje de la Santísima Virgen de Guadalupe también respondió a las interrogantes que se hacían en la época de la conquista de México. Los laicos indígenas son seres humanos con igual dignidad que los peninsulares y están llamados a la santidad, a trabajar junto con los pastores en la edificación de una sociedad nueva, a construir una nación donde reine la justicia, la fraternidad y la comunión entre todos. Los misioneros españoles entendieron que el encargo de transmitir la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo era suyo, y de trabajar con sus manos y enseñar diferentes oficios a sus hijos espirituales, para que con su trabajo se dignifiquen y colaboren en la obra creadora de Dios. A los nativos de esta tierra les purifica sus creencias y les alimenta la esperanza, pues les trae la presencia del Señor del cielo y de la tierra, para que se cumpla lo dicho por el Salmo, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Rey vencedor, escucha. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Por el muy ilustre señor Leonardo Tinoco Flores, en acción de gracias por su 32 aniversario de ordenación sacerdotal, para que Dios le siga concediendo e iluminando e inspirando ese amor a Dios. Oremos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Señor, y mis manos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Enviaste, Señor, tu Espíritu, y todo ha sido creado, y se ha renovado la faz de la tierra, y se ha renovado la faz de la tierra. Él viene a dar testimonio de lo que hizo Jesús y a confirmar toda su doctrina y a confirmar toda Espíritu del Señor.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento vamos a hacer el traslado de nuestro Señor Jesucristo, el Santísimo Sacramento, a la capilla donde será expuesto durante todo el día. Les invitamos a que, como un acto de reverencia, de adoración, los que puedan se arrodillen. La adoración precisamente es para arrodillarse, cuando comulgamos es alimentarnos de Él. Ahora es para adorarlo, para sentir su presencia. Vamos pues a iniciar nuestra procesión. Ángel lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet vudi gentium. Nobis datus, nobis natus, et intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis seminae, sui moras incollatus, miro clausi ordine, in supreme nocte gene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen epicis, vitue sanguis Christi melum, et si sensus epicis, affirmandum con sincerum, sola vide supi. Thank you.
los ángeles al ver tal gloria y majestad, con profunda humildad adoran su poder, sin ellos merecer la dicha de Dios.